Comenzamos la noticia porque este fin de semana estuvimos recargados de eventos deportivos y muchas victorias peruanas, muchas noticias positivas para el deporte peruano. Y de entre ellas vamos a empezar con el tenis, ya que este último fin de semana, bueno, para ser específicos, este viernes y sábado, se desarrolló en el Boulevard de Asia lo que fue la Copa Davis entre Perú e Irlanda, ¿no? Perú que enfrentó a Irlanda por el grupo mundial, por los playoffs del grupo mundial 1 de este torneo, del torneo de la Copa Mundial del tenis, ¿no? Como es conocido también. El Perú enfrentó a Irlanda este fin de semana y el Poli estuvo presente justamente el mismo día sábado, el día de definición aquí en el Boulevard, en el centro deportivo del Boulevard de Asia. Estuvimos ahí a ras de cancha para traer la mayor información y la mejor información posible para ustedes, ¿no? Ahí estuvimos primero el partido, bueno, para comentarles un poco lo que sucedió el primer día, que fue el viernes 3, ¿no? El primer partido, se enfrentaron el debutante en Copa Davis, Gonzalo Bueno, el peruano, el joven tenista peruano, quien enfrentó a Simon Carr. Y que bueno, para comentarles el resultado, fue un aplastante resultado, muy buen debut de parte de Gonzalo, por 6-1, el primer set finalizó 6-1 y el segundo finalizó también 6-1, entonces también para demostrar que el joven tenista peruano está para dar más y lo ha demostrado este último viernes, ¿no? en su debut en Copa Davis. Luego, el mismo día, el segundo partido fue entre Arcoron Huertas del Pino, enfrentó a Oscar Ohisin y también fue victoria peruana, ¿no? El viernes, que al término de la jornada tenística, el Perú finalizó con un 2-0 en la serie y este partido, que finalizó por 6-2 y 6-3, que selló el 2-0 a favor de Perú el día viernes en el Boulevard de Asia, ¿no? Entonces, ya Perú iba con esa ventaja, un poco más tranquilo quizás también para el siguiente día, el sábado, que continuaban los partidos y justamente empezaba la jornada de tenis del día sábado con el partido de dobles. Ahí estuvimos presentes, ¿no? en el centro deportivo del Boulevard de Asia, en el sur de aquí de Lima. Aquí se enfrentaron Ignacio Buse junto a también Ignacio Buse, que debutaba en Copa Davis, junto con Jorge Brian Panta, la Pantera, como lo llamaban en la cancha, y la gente animando, el público presente, ¿no? Apoyando a tanto a Nacho como a la Pantera, a Brian, ¿no? En este partido que los enfrentaban contra la dupla irlandesa Simon Carr contra y Jack Molloy. Que bueno, este partido estuvo muy entretenido, la verdad, para todos los asistentes que estuvieron ahí en el bandero de Asia. Fue el primer set, finalizó 6-2 para la dupla peruana, que iba sacando ventaja en este partido. El siguiente set fue más ajustado, ya hubo una reacción por parte de la dupla de Irlanda, pero finalmente sacaron adelante el partido los peruanos, finalizando con un 7-6. Un partido que terminó, se definió en tie break, ¿no? El tie break finalmente fue para Perú por un 7-4 y decretar y sellar la victoria definitiva de Perú en esta llave ante Irlanda. Bueno, más que decir que el equipo peruano estuvo muy bien, capitaneado por el tenista histórico peruano, obviamente Luis Horna, que estuvo ahí animando, alentando, dirigiendo a los tenistas o sus tenistas ahí al ras de campo. Y pudimos ver, ¿no? el desempeño de todos los tenistas peruanos, que pese a la ausencia de Juan Pablo Varías, que iba a estar presente aquí, bueno, finalmente decidió no participar porque priorizó en este caso su carrera deportiva, su carrera personal deportiva, y que está bien, la verdad, para Juan Pablo, que también ya le ha brindado muchas victorias en Copa Davis al Perú. Y bueno, en esta ocasión le dejó la posta a los más jóvenes para que también tengan este roce internacional, ¿no? Puedan competir en una Copa Davis. Y que bueno, también añadir que Juan Pablo hoy día compite en el Córdoba Open en Argentina. Días anteriores estuvo entrenando ahí. Y actualmente, como les digo, hoy día lunes, debuta más tarde por este torneo. Esperemos de aquí desearle los mejores de los éxitos a Juan Pablo y que sea una victoria para Perú nuevamente en un torneo ATP. Luego, bueno, ya con el tercer partido, como mencionaba, de la victoria peruana, ya se definió la serie, ya había ganado Perú absolutamente, Irlanda no tenía posibilidad, pese a los dos juegos
restantes, no tiene la posibilidad de superar la serie, ¿no? De igualarla ni siquiera. Entonces, pero igual, ambos entrenadores, ambos capitanes decidieron jugar un partido más. Y ese fue el partido número 4 de la serie entre Connor, el hermano de Arklon, Connor Huertas del Pino, que enfrentó a Michael Adwi. Y también fue victoria para Perú, 6-3 y 6-4. La gente también estaba apoyando desde el minuto 0 a Connor. Ahí incluso se pudieron apreciar durante el partido olas de la gente en el alrededor de la cancha, ¿no? La gente estaba muy animosa apoyando al equipo peruano. Y bueno, fue victoria nuevamente para Perú y ya sellaba la serie en favor del equipo peruano. Y que ahora va a esperar este jueves 9 de febrero, va a esperar el sorteo que se va a realizar para definir o para conocer al rival que va a enfrentar Perú en septiembre, en el mes de septiembre, por el Grupo Mundial 1, ¿no? Con este resultado, Perú se mantiene en el Grupo Mundial 1 y bueno, Irlanda, por su parte, bueno, desciende al Grupo Mundial 2. Pero como les repito, Perú va a esperar este sorteo para conocer al rival. Ya hay posibles rivales, oponentes, pero aún eso se va a confirmar este jueves 9 de febrero. Y bueno, qué más que decir, ahí tenemos imágenes de los partidos. Ahí el partido el último partido entre Connor y Michael Adwi, el irlandés Michael Adwi, quien sucumbió o que cedió ante el peruano, ¿no? Ahí tenemos en imágenes los puntos que pudimos grabar ahí del último partido de la serie. No, ahí la gente estaba atenta, todo el público apoyando cada punto ganado y cada punto también perdido, ¿no? Para darle ánimos a Connor a que saque adelante el partido. Que si bien es cierto, en el segundo set se fue más ajustado, pero igual el perro no supo mantener la ventaja y finalmente llevarse el partido por 6-4 en el segundo set. ¿Y qué más que añadir, amigos del Poli TV? Bueno, estaba ahí celebrando un punto Connor, la gente, como les decía, para que un poco transmitir lo que se vivió en ese día, la gente muy, a pesar del calor que ya hacía, porque el partido más o menos se disputó a la mediodía del sábado. Ya a pesar del calor que ya se estaba sintiendo en esos momentos, la gente igual apoyando, gritando, celebrando cada punto junto a su equipo, ¿no? En el campo. Si bien es cierto, el equipo irlandés, el equipo europeo, no domina lo que es este tipo de superficie, ¿no? De arcilla. El equipo peruano sí, muchos de ellos compiten en torneos bajo este terreno de juego, ¿no? Los irlandeses más son de jugar en superficies duras, ¿no? Pero igual tuvieron un buen desempeño, no lo fue suficiente para derrotar a Perú en esta ocasión, ¿no? Entonces pero igual fueron un digno oponente, creo yo, ¿no? Estuvimos presentes viendo cada punto, aprovechaban también los irlandeses en acercarse al Perú en el marcador, pero al final no pudieron, ¿no? Entonces estuvo muy interesante la serie que se vio en el Boulevard de Asia y que bueno, regresaba después de 14 años, si no me equivoco, a esta locación, a esta ubicación en el sur de nuestra capital. Ahí en imágenes también estaba Michael Adwi, el tenista irlandés que enfrentaba a Connor Huertas del Pino. Yo creo que podemos ver sino las imágenes de la celebración del equipo peruano luego de la victoria de este último encuentro, que también estuvieron ahí. Ha finalizado el primero, les comento, ha finalizado el primer partido de dobles, ¿no? Tanto Ignacio como Brian estuvieron repartiendo pelotas a la gente, al público presente ahí en este centro deportivo. Para comentarles, algunas pelotas a Ignacio se le fueron fuera del escenario, la gente no pudo agarrar, pero ahí continuó lanzando pelotas, regalando las pelotas luego de la victoria de Perú en dobles, ¿no? Ahí está, como te decía, las imágenes
que pudimos recabar y grabar. Claro, un momento alegre de la tarde en ese momento, el equipo peruano celebrando. Celebrando y la gente también aplaudiendo, celebrando junto con ellos, mostrando toda la alegría luego de ese triunfo importante del Perú, que los reafirma también, como mejor dicho, los reconfirma en el Grupo Mundial 1. Y bueno, y también felices también por los debutantes, ¿no? Los tenistas jóvenes que también se van ganando un lugar en la selección peruana, ¿no? Tanto Gonzalo Bueno como Ignacio Buse, ambos de 18 años, que están también poco a poco creciendo, ¿no? Y este roce internacional yo creo que les viene muy bien a ellos, ¿no? Para sus propias, para sus propias competencias, las propias competencias futuras que tengan, ¿no? Entonces, y está muy bien que estén presentes y que tengan competencia, tengan minutos en el campo, que les suman también mucho a su juego, ¿no? Ver que quizás pueden mejorar, que de repente a veces más se aprende de los errores mismos, ¿no? Entonces ellos mismos analizarán su juego, cómo se han desempeñado en esta serie. A pesar de que uno gana, siempre hay cosas por corregir, ¿no? Entonces eso aplica para todo y en el deporte mucho más todavía. Entonces ahí los tenistas peruanos están ganando roce internacional, ¿no? Contra tenistas. Esperemos que también se encuentren en la nómina para los siguientes partidos, las siguientes series que Perú tengan que enfrentar. ¿Cómo se llama? En la Copa Davis, ¿no? Entonces ahí tenemos las imágenes del Perú, Irlanda, desde el Boulevard de Asia, y donde el Poli.p estuvo presente allí para traerles las imágenes respectivas de este enfrentamiento por Copa Davis. Ahora, amigos de Poli TV, vamos a ver en imágenes lo que fue la conferencia de prensa del partido postpartido de dobles de la Copa Davis. Vamos con las imágenes. Súper, súper importante. En momentos de tensión, yo creo que las palabras del capitán siempre son necesarias. Esas palabras que me dijo fueron puntos claves y me ayudaron bastante. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Johan Yanderas, de ADN Deportivo. Yo quería preguntarte, en esta experiencia en la Copa Davis, ¿qué tan importante, qué tan crucial son las palabras y la dirección de Lucho Horna en el equipo? Estos días, estar entrenando. Justo ayer Lucho Horna también te dijo palabras hacia tu persona, pero después de este partido en dobles, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo creo que fuera de la cancha se ve el partido, entonces él se puede darse cuenta de cosas que nosotros no nos damos cuenta dentro de la cancha. Y la comunicación con Brian básicamente es el saque, dónde va la devolución para poder cubrir mejor los ángulos en la cancha. ¿Qué tal, Chito? ¿Cómo estás? Yo soy Mami, estoy peruano, igual también a Brian. Ante todo, felicitaciones por el triunfo. ¿Qué? Y bueno, primero a Nachito, ¿cómo fue que trabajó el aspecto psicológico previo, ¿no?, a este duelo de dobles que fue tu debut en Copa Davis? Y también, por otro lado, ¿qué es lo que viene para Nachito Buse después de esta Copa Davis? En el caso de Panta, también, ¿no? ¿Qué importante, ¿no?, lo de hoy para la confianza, ¿no? De repente, en un inicio de temporada, de repente con resultados que son un poco adversos, ¿y qué es lo que viene también para ti, ¿no?, ahora después de la Copa Davis? Gracias. Bueno, al principio siempre hay mucha tensión y nada, nos gusta poner bastantes canciones de la Blanquirroja antes de empezar el partido para motivarnos. Y lo que sigue para mí es ir a dos futuros en Estados Unidos. Y ahí me voy a Barcelona a entrenar y a jugar más torneos profesionales por Europa. Hola Nacho, hola Brian, Jorge Valencia, pitazo final. En primer lugar, felicitarlos por ya el triunfo. Y la pregunta es, para ambos, ¿qué tan importante fue de que el año pasado ya se habían conocido y ya habían disputado un torneo para el partido de hoy? Bueno, yo creo que sí o sí fue muy fundamental, ya que yo creo que Lucho tomó la decisión de ponernos a los dos porque ya habíamos jugado antes y no quería experimentar cosas nuevas, y fue lo seguro, ¿no? Sí, bueno, jugamos de hecho un torneo, un futuro en México que lo ganamos y nos sentimos bastante cómodos. Ahora entrenando también, somos jugadores que devolvemos bien, y así de que para esas condiciones de cancha, que era un poco lento y con muchos malos piques por obviamente la cancha nueva, por ahí iba a pasar un poquito también lo que podíamos hacer en el partido, ¿no? Que fue lo que pasó en el primer set. En el segundo ellos empezaron a sacar mejor, nosotros por ahí un poquito de dudas, pero creo que al final ambos jugamos bien. Las declaraciones post partido de Ignacio Buse
y de Brian Panta, ambos tenistas que habían logrado la victoria de dobles y también sellar la victoria peruana, el triunfo peruano ante Irlanda por el Grupo Mundial 1, por los playoffs del Grupo Mundial 1 de la Copa Davis. Muy bien, ahí tenemos también lo que mencionaba un poco también Ignacio, ¿no? Que el aspecto mental funciona o trabaja mucho en el tenis, ¿no? Es así. Si bien es cierto, los entrenamientos te dan, ¿no?, la destreza para poder moverte, los movimientos, pero también es importante recordar también trabajar el aspecto mental, ¿no? Entonces, estar focalizados en el partido, porque a veces una desconcentración puede hacerte perder, ¿no? Entonces, es muy importante lo que mencionaba el joven tenista peruano. Y bueno, ahora desearles lo mejor en lo que se viene para la selección peruana, ¿no? En Copa Davis, y que sigan trayendo triunfos. Y también a títulos personal, ¿no? O sea, tanto ellos en lo que se viene, en los torneos que se viene, que sigan triunfando en lo que vayan compitiendo, ¿no? Muy bien, amigos de Poli TV, vamos a una pausa comercial y regresamos porque también tenemos en otro deporte de raqueta, tenemos un campeón y vamos a conocerlo quién es. Vamos con una pausa comercial y regresamos. Un programa deportivo único, ameno y diferente. Bienvenidos a su nuevo programa Dominio Sport TV. Pasión sin límites por Peruvian RTV. Dominio Sport. Martes y jueves a las 3:30 p.m. por Peruvian RTV. Los esperamos. Estamos de regreso aquí en el programa El Poli TV, aquí por la señal de Peruvian RTV. Y ahora en el segundo bloque para comentar, como les decía, nuevamente logra otro título más. ¿Y de quién me refiero? De Diego Elías en squash. Sí, así es, amigos. Otra vez Diego Elías, que ha tenido un gran arranque de año este 2023 y que se reconfirma o se reafirma como uno de los mejores en su disciplina del mundo. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, ya lo había conseguido en el título platino hace unos días, en realidad, en el torneo en Estados Unidos. Y ahora, nuevo título conseguido en el poli.p, en las redes lo titulábamos como lo logró. ¿Por qué lo digo? Porque en su partido 350 del Tour Mundial de la Asociación Mundial de Squash, el squashista peruano Diego Elías ha logrado el título del Motor City Open 2023. Y también es importante y valioso añadir que ha conseguido su tercer título consecutivo en este campeonato que finalizó ayer domingo en Detroit, Estados Unidos. Y también es importante añadir que ha ingresado a la historia de ese torneo porque es el primer squashista en lograrlo, ¿no? En conseguir esta triple corona en el Motor City Open en Estados Unidos, ¿no? El peruano que viene en una racha impresionante, ¿no? Nadie lo para, es imparable, la verdad. Lo que ha conseguido Diego Elías es impresionante, ¿no? El peruano que en la final de este torneo venció por 3-1. El primero fue 11-3, el segundo fue 11-4. Se dio un set, ¿no? Es también parte de la exigencia de una final, ¿no? Hay un rival al que vencer y en este caso, bueno, el peruano se dio un set perdiendo 6-11, pero luego se recompuso y por un 11-3 muy definitivo, el peruano venció al egipcio Mahen Hesham en 48 minutos de juego. Ahí venimos en imágenes el partido que se desarrolló en el Birmingham Hall, ¿no? En Estados Unidos.
estuvo muy peleado, la verdad. Había un se pudo ver en la transmisión del partido, gracias a las imágenes desde la PSA World Tour, se pudo ver que había hubieron muchos puntos muy disputados por parte de ambos, ¿no? Incluso hasta reclamos por ambos squashistas, ¿no? Durante el partido, por pelear cada punto, por sacar adelante el partido, y que era, bueno, en especial para Diego era muy importante, ¿no? Lograr este torneo, lograba el hat-trick, ¿no? De como se le denomina en este caso de títulos en este torneo. Y bueno, también es quiero añadir que también ahora, bueno, ya pensando en lo que se le viene a Diego, es el Pittsburgh Open 2023, que ya en unos días empieza, ¿no? Del 8 al 12 de febrero se va a desarrollar este torneo en la ciudad de Pittsburgh, que también es un torneo, bueno, me olvidé mencionar que el Motor City Open es un torneo de nivel plata de la Asociación Profesional de Squash. Igualmente también será este torneo que va a afrontar Diego en unos días nada más, el Pittsburgh Open, como les digo, también es un torneo de categoría plata. Entonces, y yo creo que ¿cómo se llama? La consecución de torneos que se le viene a Diego, o la búsqueda, es por alcanzar el top 1, ¿no? Es un objetivo muy ambicioso, pero no imposible para el peruano, porque justamente esta mañana ya ha salido el ranking mundial de squash, y Diego Lías ha escalado a la posición número 3 del torneo. Ya lo había conseguido en octubre del año pasado, tras la obtención de título del US Open, también en Estados Unidos. Es más que añadir, creo que es implícito que Estados Unidos le viene muy bien a Diego, y ha ganado muchos torneos allí. Y como les decía, Diego ha subido al puesto número 3 del ranking mundial de squash. Ya supera o deja por atrás a Paul Kohler, el neozelandés, que baja una casilla. Y bueno, ahora el puesto número 3 lo ocupa Diego, ¿no? Después de vencer al egipcio en esa final. Ahí veíamos un poquito en imágenes la impotencia del egipcio ante el nivel del peruano, ¿no? Entonces, muy importante lo conseguido por Diego, y que demuestra que tenemos un deportista de talla de élite en el mundo, en esta disciplina, ¿no? Ya es el título número 15 conseguido como profesional de Diego. Es el título número 15 de la PSA conseguido por Diego. Entonces ya suma una gran cantidad de títulos en su haber. Diego, que bueno, yo creo, estoy seguro que irá por más, ¿no? Irá por este título, este puesto número 1 en el ranking, que sería muy importante para él y para todos los peruanos, ¿no? Entonces, que está muy cerca en realidad, muy cerca. Y justamente lo que le decía, el torneo que se le viene... yo creo que va a participar en ese torneo porque quiere sumar la mayor cantidad de puntos posibles para escalar al puesto número 1. ¿No? El jugador de 26 años que, como les decía, sumó su 15º título como jugador profesional de squash. Y ahora, bueno, hay un dato importante que nos brinda la página oficial de la Asociación Profesional de Squash, que dice, lo voy a leer literalmente, dice: Diego podrá superar al egipcio Ali Farah como número 2 del mundo si es capaz de ganar el próximo abierto de Pittsburgh, ¿no? Que les mencionaba que empieza este 8 de febrero y finaliza el 12. Y también si es que Farah no llega a la final, ¿no? Si el egipcio Farah no llega a la final y Diego logra llevarse el título de este abierto de Pittsburgh, Diego podrá estrenarse como número 2 del mundo y ya estará muy cerca a ese ansiado puesto número 1. No está muy cerca cada vez Diego, y yo creo que lo va a conseguir. Lo va a conseguir porque ha demostrado que está a un gran nivel, está con una voracidad por llevarse más títulos, y bueno, es impresionante lo que está logrando, lo que viene logrando Diego, y eso que recién empieza el año, ¿no? Uno pensaría que de repente lo conseguiría de repente a mitad de año, todavía estaría calentando motores en el inicio, pero no, él ha ido con todo, ha decidido que este 2023 va a lograr ese primer lugar en el ranking mundial. Y bueno, ahí justo vemos imágenes a Diego recibiendo el título, su tercer título del Motor City Open 2023. Ya tiene 3 en su haber.
Y bueno, va a ir, como le digo, va a ir por más el squashista peruano. Ahí vemos en imágenes el obsequio que le brindan a Diego. Y justamente lo escuchaba en declaraciones mencionar, ¿no? Que está muy feliz, muy contento por el nivel que está teniendo. Se siente como en casa porque ha entrado en la historia de este torneo, como les mencionaba, ¿no? Ya tres veces, ha sido el primer squashista en el mundo en lograr tres veces y de manera consecutiva, ¿no? Que también es importante añadir o recalcar, ¿no? O sea, tres veces consecutivas lograba este título, ¿no? En 2020 lo consiguió, en 2021 no se realizó este torneo por cuestiones, bueno, ya del torneo que decidió, entiendo que por la pandemia, y luego se retomó en 2022, donde también se llevó el título, y ahora en su cuarta final consecutiva en el Motor City Open ha logrado su tercer título consecutivo, hat-trick para Diego Elías en squash. Muy bien, amigos, esa ha sido la información de squash. Qué mejor noticia para empezar este lunes, primero con la Copa Davis, con el triunfo peruano, ahora con Diego Elías sobresaliendo en el squash, en la élite del squash mundial, ¿no? Entonces, impresionante por lo que estamos viendo en el deporte peruano, y esperemos que se vengan muchas noticias más aquí, y también para comentarles a ustedes aquí en el Poli TV. Muy bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos porque también tenemos noticias del skateboarding peruano. Deportivo único, ameno y diferente. Bienvenidos a su nuevo programa Dominio Sport TV. Pasión sin límites por Peruvian RTV. Dominio Sport, martes y jueves a las 3:30 p.m. por Peruvian RTV. Los esperamos. Ameno y diferente. Bienvenidos a su nuevo programa Dominio Sport TV. Pasión sin límites por Peruvian RTV. Dominio Sport, martes y jueves a las 3:30 p.m. por Peruvian RTV. Los esperamos. Ameno y diferente. Bienvenidos a su nuevo programa Dominio Sport TV. Pasión sin límites por Peruvian RTV. Dominio Sport, martes y jueves a las 3:30 p.m. por Peruvian RTV. Los esperamos. Estamos de regreso aquí en el programa
por la señal de Perú Bien RTV y además que decir. Y por, bueno, vamos ahora sí a hablar del skate peruano, porque Ángelo Caro, que bueno, no pudo avanzar en el Mundial de Skateboarding Street 2022, culminó en, en el puesto número 13 de este torneo que se desarrolló en Emiratos Árabes Unidos. El peruano que está en búsqueda de sumar puntos en el ranking para poder alcanzar el cupo hacia lo que viene a ser los Juegos Olímpicos de París 2024, y está en esa búsqueda, o sea, está todavía en esa marcha, porque ha sumado importantes puntos al finalizar en esta ubicación, ¿no? Para comentarles un poquito más en detalles, ¿no? El peruano finalizó en el puesto número 13 de la tabla general de este torneo con una puntuación de 213.72. Si bien es cierto, durante la competencia y en las pasadas, en las semifinales, donde estuvo compitiendo, en esta instancia estuvo compitiendo Ángelo, el peruano no estuvo compitiendo en sus pasadas, si bien es cierto, en la última, en imágenes se pudo ver de la transmisión de esas semifinales, tuvo un golpe, una caída que lo llevó a una lesión, y también mencionó Ángelo en sus redes sociales que venía un poco con una lesión durante los entrenamientos previo a la competencia en ese mundial, y que lo hacen también brindarle un poquito más de importancia a este puesto 13, porque si bien es cierto no alcanzó a la final, teniendo en cuenta que con esos golpes que tuvo previo a la competencia, igual sacó lo mejor que tiene. El peruano ya lo conocemos cuando participó en Tokio en ese puesto número 5, tan anhelado, bueno, tan buscado, mejor dicho, y estando tan cerca de una medalla. Y bueno, el nivel de Ángelo, que en imágenes lo vemos, es impresionante, y que aún así, con una lesión encima, pudo competir de la mejor manera y representar al Perú de la mejor manera, ¿no? Entonces, de esta manera, Ángelo ha conseguido importantes puntos en el ranking mundial de su camino hacia París 2024, ¿no? Entonces, estoy con Diego todavía en la noticia anterior. Ángelo todavía se mantiene con la fe intacta de poder conseguir más puntos y obtener su cupo directo para la próxima cita olímpica, ¿no? Y es importante añadir que el siguiente desafío para el skater peruano será en Italia, todavía en unos meses más. O sea, tiene tiempo para prepararse Ángelo, y lo va a hacer de la mejor manera, estoy seguro, ¿no? Porque del 15 al 25 de junio se va a desarrollar el Campeonato Mundial de Skateboarding Street en Roma, en ese 2023. Ese torneo ya está confirmado como un tercer clasificatorio del año, ¿no? Hubieron dos que este mes, ¿no? Justamente en el que participó Ángelo, y otro más que también se desarrolló en Emiratos Árabes Unidos, por lo que este Mundial de Street en Roma vendría a ser el tercer clasificatorio de camino hacia París 2024, ¿no? Entonces el peruano tendrá una nueva oportunidad para conseguir sumar la mayor cantidad de puntos posibles y conseguir su boleto hacia la cita olímpica, ¿no? Entonces, muy importante lo que ha conseguido Ángelo, pese a no llegar a la final, ¿no? De los mejores 8, estuvo muy cerca, igual el puesto 13 estaba tan cerca de llegar a la final de ese torneo, no lo consiguió, pero igual le sirve mucho para sumar puntos en su camino hacia París 2024, ¿no? Entonces el peruano, que igual tiene algunos meses más por entrenar, por seguir mejorando su nivel, bueno, que ya lo tiene un gran nivel Ángelo, es impresionante lo que ha conseguido en su carrera como skater, y lo viene haciendo de la mejor manera, ¿no? Entonces ya hay fecha para este torneo en Italia, que se va a desarrollar del 15 al 25 de junio, como les digo. Ahí estará Ángelo para competir. Y bueno, también para comentar un poquito más en la misma categoría de street, bueno, David Tuesta no pudo, justamente se quedó en una etapa anterior, se quedó en cuarto de final, no pudo acceder a las semifinales del torneo, Ángelo sí, pero igual David Tuesta, que también tiene un gran camino por recorrer en el skate peruano, ¿no? Ya había conseguido la medalla de oro en los Juegos del Sur del año pasado,
y va creciendo poco a poco David Tuesta y la delegación peruana también con Paul Bellido también que compitió en este torneo. El peruano Ángelo fue el que más lejos llegó en este torneo, pero bueno, el nivel del skate peruano que sigue creciendo cada día más y lo vienen demostrando en las competencias internacionales que se vienen dando alrededor del mundo. Entonces ahí tenemos la noticia de Ángelo, que esperemos que pueda, que estamos seguros desde el poli.pe que lo va a conseguir, ¿no? Tiene un gran nivel por demostrar todavía y lo hará. Muy bien, amigos del Poli, vamos a una pausa comercial y regresamos con más información aquí el programa. Ameno y diferente. Bienvenidos a su nuevo programa Dominio Sport TV. Pasión sin límites por Peruvia RTV. Dominio Sport. Martes y jueves a las 3:30 p.m. por Peruvia RTV. Los esperamos. Ameno y diferente. Bienvenidos a su nuevo programa Dominio Sport TV. Pasión sin límites por Peruvia RTV. Dominio Sport. Martes y jueves a las 3:30 p.m. por Peruvia RTV. Los esperamos. Amigos del Poli TV, estamos de regreso aquí ya en el último bloque del programa para mencionar y cerrar de gran manera el programa del día de hoy, porque hay noticias en la vela peruana, ya que Stefano Pesquera ha logrado la clasificación a los próximos, bueno, este año se van a realizar los Juegos Panamericanos de Santiago y ha logrado su boleto para esta cita panamericana, ¿no? Entonces ha estado participando justo en un torneo que finalizó el día de ayer, el US Open de Clearwater. Aquí el peruano ha logrado el primer lugar y también ha logrado el cupo directo hacia los Juegos, hacia Santiago 2023, ¿no? En la modalidad olímpica de ILCA 7. Y por su parte también en la, bueno, en este caso en la modalidad femenina de ILCA 6, Florencia Chiarella ha logrado, bueno, finalizó en el séptimo lugar en esta competencia y también de igual manera, al igual que Stefano, ha logrado la clasificación a Santiago 2023. Entonces, muy buenas noticias por parte de la vela peruana, que sigue destacando, como siempre, como lo ha venido haciendo en la historia aquí del deporte nacional. Y ahora con la clasificación de ellos dos más, dos peruanos más se suman a la delegación peruana que estará
en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Esas noticias, bueno, de noticias que vienen de último minuto prácticamente, ¿no? A pesar que se desarrolló este torneo ayer. Y bueno, es este, ya para ir cerrando el programa también del día de hoy, una información que queremos brindar desde el poli.p, ¿no? Porque, bueno, tenemos que mencionar que el club de poli masculino Perles ha sido invitado al sudamericano de clubes masculinos que se va a realizar en la ciudad de Araguari, en Brasil, del 15 al 19 de mayo. Y para esto, bueno, es necesario apoyar a este club, bueno, por una rifa que se va a realizar, una rifa virtual que se va a realizar este 28 de febrero. Y bueno, este club nos invita a todos a apoyarlos, ¿no? Ya sea en sus redes sociales, pueden ustedes visitarlo, ¿no? Vamos Perles en Facebook, se encuentran como en Facebook y en Instagram como Vamos Perles, ¿no? Entonces ahí va a estar toda la información relacionada a la rifa y todo lo que se pueda requerir para apoyar a este club, ¿no? Justamente en pantalla podemos ver las cuentas de este club para que puedan apoyar, ¿no? Y puedan costear sus gastos para competir en este torneo sudamericano que se va a desarrollar en el mes de mayo en Brasil, ¿no? Entonces ahí están los contactos para que ustedes puedan apoyar a este club que lo necesita, ¿no? Sería muy bueno que ellos participen y que bueno, también no se ven, si bien es cierto, no hay mucho apoyo en estos tipos de casos, pero justamente a veces el club mismo tiene que salir, ¿no? Por redes sociales, por, bueno, en este caso nosotros como medio para comunicarles a ustedes, para pintarles un apoyo, ¿no? Para solicitar apoyo, en este caso, para costear sus gastos, ¿no? Porque no es barato cuando un peruano, una delegación peruana va al extranjero a participar en un torneo muy importante, entonces ellos lo requieren, ¿no? Entonces están bueno, actualmente están pasando una difícil situación, por eso también solicitan el apoyo de todos ustedes y de los que estamos aquí en el deporte peruano, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes el número de cuenta, ¿no? Del BCP, todos los datos para que puedan apoyar. Y bueno, en redes sociales, como repito, los encuentren como Vamos Perles en Facebook y en Instagram. Ahí está el anuncio y toda la información para esta rifa que, como repito, se va a desarrollar el 28 de febrero y también será muy importante para ellos aportar, ¿no? Apoyar en esta rifa y puedan costear el viaje, ¿no? Los gastos operarios y todo lo que conlleva una competición internacional, ¿no? Entonces ahí está la información de este club que va a participar en este sudamericano en Brasil. Muy bien, amigos de Poli, ha sido todo por el programa de hoy día. Espero les haya gustado la información que hemos brindado, porque ha sido muy importante mencionar desde Copa Davis, desde tenis hasta squash. Hemos tenido campeones este último fin de semana. Ha sido muy provechoso para el deporte peruano y esperemos que se mantenga así. Y obviamente desde el poli.p y ahora en su señal a través de Peruvian RTV podemos contarles, acercarles la noticia a todos ustedes. Y bueno, cerrando el programa, no se olviden de seguirnos como el poli.p en Facebook, Instagram y Twitter, también ahí subiendo las últimas noticias, y pueden ver la nota de Diego también. Si gustan, pueden pasarse por el Instagram y el Facebook también, porque está la galería de fotos que pudimos capturar en el último sábado en la Copa Davis, ahí para que vean con más detalles lo que fue la victoria peruana sobre Irlanda. Y también en la página web están también la información que hemos subido en nuestras redes sociales, Diego Olivas campeón, ahora último lo de Copa Davis, y ahí estamos actualizando constantemente la información del deporte nacional. Así que pásense un minutito, aunque sea, por las páginas del poli.p. Conmigo será hasta el próximo miércoles. Nos vemos.